Part 2. Crimson Flower. Great Tree Moon. Field of Revenge. With the capture of Aryan Road complete, the Imperial Army moves to invade the Kingdom capital. They plot to send troops toward now vulnerable House Fraldarius territory and plan to attack Ferdiad from two sides. Pues bueno, muy buenas a todos. Aquí Kairos se está metiendo desde Fotland, un nuevo episodio de Fire Emblem Three Houses. Y bueno, en el episodio anterior, pues matamos a otro alumno. ¿Quieres ver qué está haciendo Samir? Sí. Se tendría que esperar la semana, no pensaba. Bueno. Can I move on yet? Never mind. I know what you'd say. ¿Hablas con alguien? In a sense. Someone who's long since passed. Another mercenary I fought alongside. They were killed 10 years ago when Dagda was in conflict with the Empire. It's all I can focus on lately. ¿Puedo preguntar por qué? To be honest, I blame you. Coño, con toda la bordería. I'm just teasing. I know it's not your fault. You just remind me of him. You give off a similar air. It's uncanny. You even have the same inflection, which makes no sense because we only ever spoke Dagdan. I don't know what it is, but you feel the same to me. I guess you just remind me of the past. Lo siento. Please, it's not your fault. It's my fault for getting caught up in memories. Still, you always remember your first love, right? That's enough of that. There are more relevant topics to discuss. ¿Qué planes tienes después de la guerra? Good question. The world is completely open to me. Your next move seems apparent. But who knows where I'll end up? No, I may have done enough traveling for one lifetime. I like the idea of having a permanent home. And after all my time here, I've grown quite fond of Fodlan. Vaya hombre, no me interesaba subir el power ahora. ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Evento o historia? Historia. So, Aryan Road has fallen. Hostia, Dimitri, ¿qué te ha pasado? Rodrigue, I swear that I will not allow your death to be in vain. Madre mía, qué cambio has pegado, hijo puta. The scouts have just now returned. Seems the Imperial Army is marching toward the Kingdom capital. Are you certain about this, Dimitri? As king, do you think it wise to intercept them yourself? No need to worry yourself. Even if I am defeated, the Blathid bloodline will live on. And the Kingdom's territory has never been rich in resources. If the castle falls under siege, our loss is inevitable. I will deploy my army onto the plains and wait for the enemy. Please, position your forces so that they can flank the Imperial Army. Yes. Given the present situation, making the plains our battlefield is a logical choice. I have no objection. However, there is only one person I am after. I have no interest in any other prey. I will take you at your word. Erasing the other child's existence is my task, and mine alone. I will get you back, mother. I promise. What do you think, Lady Edelgard? ¿Otra vez? Will they shut themselves inside of Ferdiad? They will try to intercept us. Of course, Ferdiad will not fall so easily. Even so, if we were to cut off their supply line with a large army, it would eventually fall. It makes much more sense for them to wager everything on a victory at the Tail Team Plains. Las llanuras de Tailteen. The same plains where the so-called Divine Seros defeated Nemesis, the King of Liberation, in a comeback victory over 1,000 years ago. And about 400 years ago, the hero Lu created the kingdom by defeating the Emperor of the time on those very plains. Their goal must be to recreate that scene. Yes, I suppose so.
Although the Imperial Army is powerful, if we were to compare the strength of our best to the best of the Knights of Seros, we would likely come up short. The Kingdom's army and House Blathed are also renowned for their unmatched persistence. On the battlefield, it can be assumed that their one and only goal will be to strike you down. Are you telling me to stay off the battlefield? Naturally. You are their aim, Your Majesty. You must know it only makes Pero con sense eso la moral de las tropas baja. And you must know that, at a time like this, I absolutely cannot withdraw. Of course I know that. That is why I will refrain from asking you again to stay away from the battlefield. The Immaculate One, descendants of the Ten Elites, and other extremely fearsome foes await us. But with the help of our friends, we have a chance of defeating them. We're the only ones who can. Within our group, I am included among those with the kind of strength we need to win. I absolutely will not remove myself from the front lines. Professor, you have that same strength as well, whether or not you realize it yet. Te protegeré. Please, don't get yourself killed trying to protect me. Until the very end, we'll survive this trial together. Understood? No prometo nada. ¿Puedo avanzar ya? Gracias. Puedes esperar un poco hoy. A ver, espérate, examen de, no, examen de actitud, nada, porque nadie ha podido ascender ahora. A esperar. Venga. Te echo de menos, Socis. Perdón. Te echo de menos, Socis. ¿Y quién está ahí? Lysithea. If we win this battle, it will be an end to the kingdom and to the church. Under the Empire, an era of peace would begin. Esta serie no acaba. People are cleaving to this notion, but I wonder if it would really end up as such. No creo, es difícil saberlo. It's true. It's nothing but hypotheticals at this point. A ver cómo acaba. I wonder, was the collapse of Aryan Road really the church's doing? Or could it be that... Never mind me. Just thinking aloud. Liz, te quiero. Me acabas de dar la clave. Bueno, no me olvides, para ti. Sube 25, no me interesa subir más. No sé. Me acaba de dar la clave. A lo mejor el movi... ¿puede ser? A ver, otra vez mis dotes de Sherlock. No, no. ¿Puede ser? Es probable que... El tonto este, el tío de Eddie, fuera el hijo de su madre que bloqueó el ataque, porque no sabemos nada más de él. Aparece, bloquea mi ataque, por su culpa muere Geralt y ya está. Es lo que se ha limitado a hacer. No sé. A ver, vamos a cosechar. Y vamos a entregar. A ver. Esta. Y esta. Y ya, ya no puedo meter más. Sí. ¿No puedo traer con esto? Pues nada. Ya está. A ver qué dice este slab. What? Prometí que serás. I have a fiancé back home, and I promised her I'd come back alive. No matter how tough the fight gets, I won't die. I have to survive and make it back to her. Si te mando yo, no. Ya te digo a ti que no. ¿Qué engañado me teníais? What? I thought you were going to attack the kingdom capital, but you attacked Aryan Road instead. Well, you sure had me fooled. She's a tricksy one, that lady Edelgard. But this time you really are going for the capital, right? I wish you the best of luck. Gracias, amigo. Hey. Professor. ¿Mercader de tinieblas? ¿What? Este tío es nuevo, ¿no? Hello. Hola. Coño. Will this one do? It's all will this one do?
It's all yours. Take it. Coño. Pues sí que... Mira qué bien. Tell your friends. Qué majo, pero qué raro que no haya habido eventos que te dijeran nada. Gracias por la victoria. Nothing to report. The time has finally come to set out for the kingdom capital, Ferdiad. I thought the same thing last month, but I still can't believe the plan was to ambush Arian Road. I know it couldn't be helped, but even I wasn't let in on the secret. Me. Not gonna lie, that hurt a little. Lo siento, tío. Let's forget about that. I'm praying for your victory and your safe return. Lo siento, pero es que no me fío de nadie aquí, ¿eh? Petra, ¿cómo estás? Que te pega una paliza el otro día. What have I been achieving? When the war is ended, I will be returning to Bridget with many much new potential. But have I had enough growth to become the ruler? Creo que puedes extraer a ti misma, solo tú puedes ser. I have gratitude. I will take your words into my heart. Bridget, techniques and culture. I will be showing all of the world who we are. Tampoco te calientes, guapa. Pero bueno. Okay. I'm thinking. Tiene compañías tecnológicas. Rumor has it, King Dimitri is always accompanied by a man from Dusker with a terrifying face. And what's more, this man is said to be so huge, he's often mistaken for a bear. Dewey el oso. That reminds me. Yo no sabía, if the enemy forces come to intercept us, chances are high that we'll clash on the Tail Team planes. The Tail Team planes were the site of a famous battle in ancient times, right? Sí. That's what some book type at the library said, at any rate. Una compita intelectual. Hijo de puta. Esto... Que no... Que un bordillo me impide el camino. Tengo la moral por las nubes. ¿What? Ah, yo no entiendo esos personajes, la verdad. No sé a qué coño vienen. Bueno, aquí hay mucha gente para hablar, ¿eh? A ver, Samir, ¿qué me cuentas? Derrotar a... The idea of defeating Rhea is beginning to feel Rhea. More like a reality. Some may say that I'm returning her goodwill with betrayal, but I believe I've worked off my debt. The real problem is a certain someone else. El Dimitri. Catherine? That's right. She was my partner, after all. I haven't seen her since leaving the Knights. I can see her coming to slaughter me, driven by her mixed emotions of love and hate. Pues tendré que probar mi espada, porque a este paso, no sé. No quería matarlos, pero es que no sé, no, o sea, no sé. The Knights of Seiros are led by the Archbishop herself. And the Kingdom Army is led by none other than the King. Pobrecita. I have faith that the Imperial Army will prevail, but it still makes my knees feel a bit wobbly. Normal. Nos enfrenta contra dos ejércitos, o sea, la cosa no es que pinte bien para nosotros, precisamente. Ah, did you want something? Vente a mi clase. Sorry, I was a bit lost in thought, or rather, I was thinking about work. My brother had sorted out all his personal affairs. Apparently, he'd forgotten about his work duties. So now I've got a ton more work on my plate. Oh, brother, why must you be so careless? Once this war is over, I'm gonna take a vacation and get some well-earned rest back home with my mother. Ah, did you want some breakfast? Nada. What? We're almost to the kingdom capital of Ferdiad. Just imagine. The war might almost be over, but is it true that Arian Road was annihilated? What in the world happened? What is the Seiros Church really? Manquetes. Por ahora confía en mí. I always have, and I always will. Es lo único que te puedo decir, porque no te puedo decir otra cosa que te sientas mejor. Así que. Professor. La irá. Hay que alimentarse bien. ¿Otra vez? Won't be able to have a proper meal for a while, right? You should eat up while you can. Build up your physical strength to prepare for the mission. Ah. Básicamente dice, venga, pones a comer ya. Que más vale que el estómago esté lleno a que después vengamos llorando.
Qué nervios. Professor, what should I do? Calmarte. Acting like this is leading up to the final chapter in a book or something. Toma spoiler. Is the battlehead really going to be that climactic? Am I not taking it seriously enough? Lo estás haciendo bien, podrías mostrarte más decidida. Lo que tienes que hacer es relajarte. Lo que tienes que hacer es relajarte. Respira hondo. Tranquila. Cuenta hasta 10. Tranquila. Y no revientes. Solo te pido que no revientes porque vas a acabar mal. A ver, Caspar. A la capital del reino. I feel like I've said that before. Sí, sí. Eso, la capital del reino. Ya está, esto hay que animarlo y ya está. Ya, me hace gracia que vaya conociendo a mis alumnos, pero no sé, me falta trabajo de fondo, no sé, de investigar un poquito más a mis alumnos. De hacer misiones, desvíos y esas cosas. Una vida más, no sé. A ver. Ferdiad, the kingdom capital. From the Empire's perspective, it seems like the northernmost edge of the world. I have come a long way following you and Edelgard. To think, what if I had succeeded Duke Eir as Prime Minister? I would never have had all these experiences. I hope that is true. I used to be so naive. For now, let us join together and walk the path that Her Majesty lays out. Que alguien me ayude, a ver. Hey, I could use a hand. Me tiemblan las piernas solo de pensar en la próxima batalla. Siento un miedo atroz a que me hieran o algo peor. Ay. ¿Sabes alguna hierba que calme los nervios? Me vendría muy bien. Parece que uno de los soldados del cuartel no las tiene todas consigo ante nuestra próxima misión. Y pregunta si conozco alguna hierba con propiedades calmantes. Quizá en el invernadero tengan lo que buscan. Vale, ahora miraré. Sí, tiene lo que buscar. Con este he hablado. He recordado algo que dijo Lady Before Rhea. I left the church, I recall Lady Rhea saying something strange. Something about how she would recover her mother, no matter what. Do you think Lady Rhea's mother is buried in Garrick Mach or something? No, creo que el problema soy yo. Llámame egocéntrico, ¿vale? Pero yo creo que el problema soy yo. A ver, de niño temía cosas como el castigo divino y el rencor de los muertos. Pero hoy en día solo me aterran los fanáticos y el rencor de los vivos. Intenta vivir de un modo que no te comente ningún rencor. Todo resulta terrorífico. A decir verdad, lo más terrorífico es la realidad. Pues no sé, la verdad. Intenta vivir de un modo que no fomente el rencor. No ha servido. Yo qué sé, muchacho. Pírate. Ya está, no puedo decir más. Voy a hablar con Félix y el pobre mató a su padre, así que no sé. El Cernica lo sigue vivo. El Cernícalo. Yet the knights of Saros remain, as does the boar. What terrifies me most is his stubbornness. He'll keep on fighting to the last man. He's a monster. Dimitri, supongo. I've seen it firsthand. Un torneo de espada para maestros. Y el premio es un sello supremo. Nah, no me interesa tampoco. Tengo a Ana, así que. I wonder what the captain would say if he knew we were planning to take down Lady Rhea. Supongo que nos apoyaría. Lady Rhea and Captain Gerald went back pretty far. But hey, it's your decision. I'm sure he would have understood in the end. Now, onward to Ferdiad. I'm ready. Yo creo que lo entendería. Es más, yo creo que sería el primero en ir. Con eso te digo todo. A ver, tú otra vez. A ver, he empezado con los suministros, tío. Ya te los doy. Maldito Lord Arundel. Lord Arundel. As long as he exists, Lady Edelgard will. Tranquilo, acabaremos con él. ¿Quién es ese hombre? I have explained before that he is the one who commanded the likes of Solon and Cronia. Cornelia, whom we defeated at Arion Road, was also one of his. An irksome sort. We must not fail to be rid of him. He is a maggot, crawling in the filth of the world, feeding off the Empire like a parasite. O sea, que al final nos han traicionado todos los de siempre. I have a request for you. Anda.
Toma, no madreales. Thank you. Y ya. Pues me parece que en este mes va a ser más corto. Porque igual hablamos con... O sea... En los meses siempre es exploración, en la que vamos hablando con otros personajes para ver qué piensan y todo eso, y de paso aprender un poco más de estas historias. Y después, batallas secundarias. Parece ser que no va a haber desvíos, no lo sé, pero bueno, la guerra se acerca. Cuando piensas en eso, como uno aproxima el final de una guerra, los sacrificios solo se hacen más grandes, ¿no? The winning side musters their forces and attempts to strike a decisive blow, while those of the losing side make desperate attempts to turn the war in their favor. Neither side will give. I only wish we'd consider those who lose their lives in that struggle. Nuestras vidas también corren peligro, siempre hay mejores laterales. Mejor eso que prolongar la guerra. I can appreciate that, but just because a choice is better does not mean that it's good. Es el peor de los dos males, chico. Yo lo siento, pero lo veo así. Es el peor de los dos males. Es el mejor de los dos males. A ver qué me dice Manuela y Heinemann. Estaré siempre a vuestro lado. Edelgard first invited me to join this army. I, to be frank, thought her dream utterly ridiculous. But at my advanced age, I was tempted by the notion of chasing a seemingly impossible dream through blood, sweat, and tears. 5 years on, the unification of Fodlan is slowly becoming a reality. Now I feel it may soon be possible to abolish the nobility and create a world where none need suffer due to crests. You need not say anything. I will stay by your side and hers. To the very end. Okay. Siempre te entenderé a ti. Professor, what? Do you mind if I complain about something? Well, ay, Dios. Of course you don't. This Venga. Army is almost all single men. If that marital status came before or during the war, I'm not to say. The point is, I'm in charge of the infirmary. I wind up treating hundreds of men every week. I get to talk to all sorts of men from all walks of life, all of the time. De mí. La verás. Aún sigues sin novio, aún no estás casada, no debes obsesionarte tanto con eso. No deberías obsesionarte tanto con eso, pero es que... Aún así no estás casada, ¿no? I can't even find a boyfriend. Marriage is just... a joke. Just a sick joke. At this point, you're the only man who pays attention to me. I guess I'll have to take Ah, gracias. Gracias por la parte que me toca. Perdona, pero no soy sobra de nadie, ¿sabe? No soy segundo plato de nadie, hija de Professor. Looks like we're finally getting to the end of this thing. Don't go dying on us now, all right? Otra. Oye, ¿queréis ir a correras? Lo mismo te digo. If you're still alive when this is all over, then I'll have kept my word to Captain Gerald. Let's both live to see the dawn of a bright new age. Que sois una banda de hijos de puta. Sinceramente. Asegúrate de estar listo. We will take all of the military force we can muster and establecer todo por mes. No sé. I have no intention of fin del mundo, espérate a final de mes, por favor. Un poquito de We will only return after we've conquered Ferdiad and put an end to this war. Be sure to steel your heart and ready yourself for the battle ahead. Si yo estoy OP, si me preocupáis por vosotros. Me esforzaré al máximo. I'm sorry to burden you, but please look after our allies as well. Esa frase que ha dicho es muy necesaria para mí. Porque siempre me centro en ayudar a todo el mundo, pero al final dejo a mis amigos sin posibilidad de hablar con Tokiji, ¿no? Vale. ¿Qué va a hacer ahora? Hostia, se me ha olvidado. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, ir al invernadero. Estoy más... De hecho, se ha podido ver en el episodio anterior. Estoy más preocupado a intentar hacer que el otro entienda que podemos... Que podemos vivir en paz. Y eso me ha costado dos bajas. Bueno, una técnicamente porque usar poder y ya regresado. Pero... No sé, bueno. Como a todo.
Esta infusión es mano de santo. Solo de olerla ya se me pasan los nervios. ¿Qué hierba he encontrado? ¿Qué hierba he cogido? Muchas gracias. Ahora me veo capaz de luchar de nuevo. No veas dragones, ¿eh? No veas dragones. Espera, que todavía tenemos. Vamos. Ya no tenemos nada más que hacer, así que ahora, como siempre, formación. No sé de qué, pero formación. Voy a gastar una formación avanzada más. Oh, no, no voy a gastar más formación avanzada. Ya he hecho todas las que tenía que hacer. Ahora vamos a la cantina y vamos a comer para mejorar la motivación de un par de alumnos. Para todo el día. A ver, los que me interesan, que necesitan bastante, son Félix y Hubert. Ya está, o sea, no hay más. Y luego cocinaré para tener un bufo en la batalla. That looks appetizing. While I have little interest in food, I will admit to a weakness for this one dish. Hey, tengo conversación ahora. ¿A quién he molestado? Profesor. Maestro. Ah, sí, claro. Puede matar a tu padre. You're certainly not going easy on me. You fight like a mercenary, not a knight. You hunger for victory, pure and simple. You may not be aware of it yourself, but I see it. ¿Es un cumplido? Indeed. Knights ought to have some hunger. I've always thought so. They depend too much on their swords. Only when they're wrested away do knights consider their hands and feet as weapons. That's not how it was for warriors of old. They weren't limited by their tools. Victory is what matters, not the method of achieving it. That's the attitude to adopt. I detect that in your style. It is plain to see. No suena a alabanza precisamente. You may take it however you like. I believe the difference between us lies within that hunger. But where does it come from? From the start, I was aiming to win. Yet I couldn't defeat you. Then I remembered something you said before. ¿No de tus motivaciones? Indeed. I was raised to value strength above all else. Whereas you had a reason, an ambition, pushing you toward that hunger. Suele ser una bastante importante. What was the reason? Why were you driven to become so strong? Mera supervivencia, proteger a gente. Mera supervivencia. That's a mercenary's answer, to be sure. So that is the source of your hunger. Ah, no, te refieres a después con el ejército. Mierda, la he liado. Podemos buscarla los dos juntos. Ah, if we're to get along, I think not. I'll be content if you continue to train. Vamos a llevarnos bien. Perhaps it will come to me as I swing my sword. Okay. ¿Quieres pelear? Te destrozo en un momento. Si lo sé, no te doy. Bueno, estamos otra vez en la pescadilla que se mueve la cola. Si no llego a hacerlo, pues mira. A ver, es que tampoco veo la motivación. Poco más no era. Un bistec bestial. Más vida. My cooking is so good, it's been called. Podría coger otra cosa. Should I show you what I can do, Professor? Right. I do so enjoy cutting up vegetables in preparation to cook. So I'll do that and leave you with the cleanup. Oh. Vale. Ok. Ya está todo hecho, ¿no? Ninguna conversación que me quede atrás. Ya compré armas y eso bien. Vale, pues terminamos la jornada. A estudiar. Probablemente los eventos de estos de monstruos sí que los quitaré. Esta vez sí, porque no creo que ya sean diferentes. Aunque sería lo lógico que fuera, pero no que sé. ¡Hostia, qué poco! No tengo ni para una clase, hijos de puta. Va a tener que descansar en la siguiente. En la siguiente, creo, ¿eh? A ver.
Caballero de mil amores. Mejora esto. Muy bien. Ojo nudo. Bien. Muy bien hecho. Necesitas B plus. Yo te voy a dar B plus. Y Hubert, a ver qué hago contigo, tío. Porque en caballo, ¿cómo vas? En caballo va C y esto va D. Muy bien. Flattery will get you nowhere. Muy bien. Cojonudo, sigue así, baby. Ya la has cagado. Ya te has relajado, con la Z relajado. Has dicho ya, ya. No, 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 tira, tira, tira. Ven, 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 ven. Ven aquí. A ver. Elise, flor de Elise. Tenía que haberle dado más. Ahí estaba. Razón. Es que solo le queda nada para ser asesino, ejecutor. Shamir. Sí, Shamir, porque bueno, las dos me entienden, o sea, las dos. Venga, bonito, un genial. Bueno, aunque ahora en la semana igual sube de nivel. A ver, tú cura. Voy a confortar. Censurar. Es que lo de censurar me hace mucha gracia. En plan de... Cállate la boca. Esto está bien de momento. Aunque ahora que está entrenando la otra caballerizas... No sé. Manuela. ¿Y este? ¿Y metas? La meta van así, bien. Hala, comencemos la semana, pues. May I ask a question, Professor? Claro. Quiero tejer un muñeco con forma de animal. Para alguien es especial, pero no sé qué elegir. Le gustan las águilas, los leones y los ciervos a partes iguales. Te pasó lo mismo que a mí, amiga mía. No sé qué hacer. ¿Y si haces uno de cada animal? Pon la cabeza de águila, cuerpo de león y cola de cuervo. Ponle alas al ciervo. Joder, estaba en la más normal. Es que esa era la más normal. Es que esa era la más normal. O sea, no sé. Mejorar lanza y equitación. Venga, va. Ay, no lo he cambiado. Ay, perdón, no lo he leído. No lo di así de golpe, ¿no? Perdón. Me arrepiento. Si pulso A, se me va más rápido. No me he dado cuenta. Llevo 50 episodios ya. Bueno, más incluso. O no, no sé cuánto llevo. Porque incluso habrá habido episodios en que tengo que partir en dos y esas cosas. I think we make a good pair. With the two of us, there is nothing to worry about. Sacad una... Está la mierda. Está la mierda. ¡Se quedan 8! ¡Se quedan 8! Age is but a number. I always was a quick study. I'll make good use of this power. ¡Ah! ¡Se quedan 8, la hija de puta! ¿Qué te quedan 8 puntos para ser caballero arco? Esfuérzate más. Tenía que haber dejado a Shamir. ¿Ves cómo no puedo elegir? ¡Cojones! No, todo lo hago mal. No doy una, coño. ¡Dios! A ver. Aunque bueno, ya lo de las 8 dioses ya va bien. A ver. Quiero mirar una cosita aquí. Ya por mera curiosidad. De esto nada. Hubert ya tiene desbloqueado esto. Solo le falta equitación. Es que solo le falta la puta equitación de mierda. Pues, pues entonces ahora sí que te cambio. Ahora sí que te cambio solo a equitación otra vez, ¿eh? Gigante pesado. Es que la coraza. Es que coraza mal. Caspar este alien suprema. Ejecutora. O fe. De hecho tiene un 91% de probabilidades, pero es que me da cos, me da reparo gastarme dinero en que de repente ahora no pueda hacer la clase. Lo intentamos.
A ver, ¿cuántos sellos tengo? Tengo 7. Vamos a intentarlo. Total, puedo comprar uno cuando quiera. Venga. Venga. Tiene un 91%. Venga. ¡Bien! Pues tenía mis dudas del porcentaje. Entonces sí se puede aprobar. ¡Claro que sí! Entonces sí se puede sacar con una nota más... O sea, con el 100% aseguras. Pero con un... ¿Ves? Esta es un carao cruz que no me interesa nada arriesgar. Félix, por ejemplo. A ver. Ejecutor. Tiene un 72%. Nos motivamos. Espérate. Voy a ver si hay alguna más... Que le interese esta macheta. No, esta no. Esta tiene que llegar antes avanzada. Que es que encima está en clase intermedia. Tócate los huevos. Animista... No, 65% no me interesa. Es que antes probaba la de Félix. Y Leoni. Caballero arco, ¿qué te falta, Mónica? 50-50 no me la juego ni de coña. Heinman, nada. Manuela puede ser ya. Caballero arco. Bueno, no. Caballero sacro. Es que le falta la C de lanza. La madre los parió a todos. Y Shamir. Si tiene 90% lo hago. 75%. Es que puede salir muy bien. Es que puede salir muy worth. A ver. Este nada. Este todavía le queda bastante. Hubert. Para caballero le queda nada tampoco. Suspende. A pesar de que tenga dos ya por... Eddie no me interesa que tenga segunda clase ya, o sea, ya es tontería. Puede ser ejecutora, pero ni eso. Mi personaje puede... ¿No puede ser ejecutor todavía? Ah, porque es B+. Bueno. Pues voy a intentar dos sellos. Total, ya la batalla final, creo, así que ya no... Voy a intentar el de Shamir. A ver si hay cuela. Y el del otro. Y el de Félix. Venga. ¡Bien! ¡A tope! Me saca un 7, seguro, la cabrona. That's a nice result. Muy bien, sí. Muy bien, compañera. Muy bien. ¿Quién más? Este no. Este no tiene nada. Leoni tampoco. Liz tampoco. Félix. Félix, confío en ti. 72%. Lo tienes casi. Lo tienes casi. Lo tienes casi, campeón. Venga, y tú puedes. ¡Bien! ¡A tope! Es que yo me suena que lo intenté una vez. Easy. Sí. Me suena que yo lo intenté una vez. No me acuerdo con qué personaje fue. Intenté hacer el test. Tenía un 68% por ahí. Y suspendió. Entonces pienso que esa cosa hizo... O sea, por esa mierda pensaba que a lo mejor por algún casual no podría hacerlo. 51%. Ya rizaré el líder. Ahí ya no. Ahí ya sí que no me la juego. Pero bueno. Y ya está. Pues vaya forma de acabar el episodio, ¿no? De apoyo tengo más conversaciones, eso sí. Tengo conversaciones por hacer, sí. Ya lo puedo jurar. En fin, chicos, lo dejamos por aquí en el próximo episodio. Vamos a ver un momento la batalla, a ver si es relevante la Ares. Batida en las montañas. Unos bandidos siembran el caos. Puede estar bien. Pocos enemigos, pocos usuales, está bien. Creo que la primera semana la haré. Haré también las clases, el cumpleaños y si sobra tiempo algún apoyo que otro. Pero el domingo 19, pasaré directamente, dejaré descansar para tener motivación. Porque esta gente no tiene motivación de nada, entonces, bueno. Ya la semana 26 ya miraré cómo son las batallas. Pero es que también te digo que tengo dos batallas aquí y ya la opcional la haré. Así que bueno, ya sabiendo eso. En fin, espero que os haya gustado, dejad vuestro like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vale! ¡Hasta luego!